presenta ahora la prueba individual con el número 8, María Gabriela Martínez Agudelo. Ella tiene 9 años de edad. Pertenece a la escuela 333 de la ciudad de Río Negro. Adictiva de la pirámide, el ejemplar que conduce en el paso fino colombiano. María Gabriela Martínez Agudelo en su prueba individual. Le hacemos un llamado a los jinetes infantiles B, que ya deben estar en prepista, por favor. Jinetes infantiles B, Maximiliano, Alejandro, Jerónimo, Emiliano, Emanuel, José Alejandro, Martín. Lleguen, por favor, jinetes a la prepista. Con el número 9, Segundo Girando, número 7, Gabriela Díez Moncada, número 8, María Gabriela Martínez Agudelo, número 10, Amelia Grisales Bedoya, y número 12, Celeste Cárdenas Ibarra. Movimiento, si son tan amables. La niña 1 de muy buena postura, de muy buen sentido de la calibración, una niña que hace un gran ejercicio en el día de hoy, cuando la observamos en los recorridos, cuando la observamos a la hora de ir a las pruebas y de escuchar ese sentido de calibración del ejemplar en la pista de resonancia.
la ventaja un poco, porque también en cuanto a sus pies, la niña lleva los pies un poco planos y allí dio esa ligera ventaja. La niña que porta el número 3, la niña que va en un ejemplar de andar compuesto, también lo hace en buena forma, recorridos de manera correcta, con la precisión y la facilidad para ejecutar esos dos andares en la prueba de los giros, en la prueba de la serpentina, y lo mismo viendo del sostenimiento que ella le transmite a su ejemplar en la pista de resonancia. Dos niñas de gran puntaje. Y cuando las fuimos a ver en la comparación, en la prueba del cambio de dirección, no encontramos diferencias sustanciales y por eso nos vamos a la prueba del paralelo. Y es en la prueba del paralelo donde hace ventaja una niña que sale con su caballo con mayor facilidad, conservando la línea de trabajo y hace los dos sentidos en línea recta. La otra niña también hace los dos sentidos, en el regreso se le sesga un poco, pero fue evidente la dificultad que tuvo a la hora de iniciar la prueba en el día de hoy. Por eso la medalla de plata para la niña número 1, la medalla de bronce para la niña número 3. Y la niña número 8, encontramos el movimiento del ejemplar, encontramos allí sentido de la conducción, buena postura, observen el talón con respecto a la punta, los brazos, la postura en general y el sentido de la calibración, los recorridos en la prueba del 8, los recorridos en la serpentina y repito, el sentido de calibración que tiene la niña en la pista de resonancia para hacer el ejercicio de la misma forma, conservando esa misma postura en todos los terrenos. La niña número 8, con mucho gusto, es la de la medalla de oro. Medalla de oro, María Gabriela Martínez Agudelo, con el número 8 de la Escuela 333. Medalla de plata, María Fernanda Vergara Román de la Bonanza, de la ciudad de Medellín. Bronce para Sofía Pedrosa Gallego, con el número 3 de Equiana de Pereira. Para Martina Agudelo Giraldo, con el número 3.